lo he pasado, bueno, pues. Seguidores, me encuentro en Coria. Estoy aquí en un pueblo
con mucha historia de Cáceres. En primer lugar, aquí se asentaron los romanos en el siglo I antes de Cristo, lo llamaban Caurium. Después cayó a manos de los visigodos. Posteriormente, a los árabes, que sería nombrada como Medina al-Aqiya en 1740. Después de cambiar de varias manos entre los califatos, almohades y todo, fue Alfonso VI de León en el año 1079, faltaban 900 años para que yo naciera, conquistó la ciudad. Fue reconquistada por Alfonso VII de León en 1142. Después la capturaron los almohades en 1191 y finalmente fue recuperada por Alfonso IX de León, que es muy famoso en estas tierras, en el 1200. Después, en el 1350, llegó la famosa peste negra, que asoló toda Europa entera y Extremadura no se quedó afuera de la mortalidad. Después, esto le cogió cariño lo que sería los reyes de Portugal, y fue asediada por Juan I de Portugal en 1386. Como dato curioso, aquí estuvo la primera imprenta en 1484, y después tendría mucho que ver lo que sería la Guerra de la Independencia, ¿no? Que fue conquistada por los franceses desde 1809 a 1812. En 1755 la ciudad es azotada por el famoso terremoto de Lisboa de 1755, y el castillo que hemos visto anteriormente fue construido por Juan de Herrera en el siglo XV, y si no recuerdo mal también fue el que hizo San Lorenzo del Escorial, y aquí tenemos su catedral, que es increíble, mirad. Saludos.